buenas tardes. El programa Contigo DIF, que es entrega de despensa con dotación de leche, tiene como finalidad brindar una atención integral a las familias que viven en vulnerabilidad a causa de la insuficiencia de recursos económicos para apoyar en la economía de la familia y en sus necesidades más básicas. Presento a quienes nos acompañan esta tarde en el Presidium. Tenemos a nuestro presidente municipal, el técnico José Luis Amezcua Arias. Se encuentra con nosotros la señora María Margarita González González, presidenta del DIF. También contamos con la grata presencia de la licenciada Mónica Reynosa de Orozco, ella es delegada regional del DIF Jalisco. La ciudadana Berta Chávez Coronado, directora del DIF. Se encuentra también con nosotros la licenciada Violeta Alejandra Vallejo Gaitán, trabajadora social en el DIF. Está con nosotros Cintia Guadalupe Magaña, directora de Asistencia Social del Honorable Ayuntamiento de Tamazula. La ciudadana Adriana Rodríguez, directora de Participación Ciudadana, también del Honorable Ayuntamiento. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias por estar aquí. Sean todos muy bienvenidos. En este momento pido la participación de la señora María Margarita, presidenta del DIF, que les quiere brindar unas palabras. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y adorable presidio y personas que nos acompañan. En este día estamos de acuerdo gestionando una realidad que se puede contar con el apoyo Contigo DIF, beneficiando así a 106 familias, a las cuales para entrega de despensa y con su dotación de leche. Agradecemos su presencia y su colaboración y muchas gracias por estar aquí. ¿Sí? Muchas gracias, señora Margarita. Y bueno, cedo el uso de la voz en este momento a la licenciada Mónica Reynoso de Orozco. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes aquí a Tamazula. Muchas gracias por su anfitrionía. Primero que nada, quiero agradecer aquí a los miembros del Presidium por acompañarles, agradeciendo, como siempre, la presencia y el entusiasmo de nuestro presidente municipal de aquí de Tamazula. Muchas gracias, presidente, por estar aquí siempre en el tema social. Asimismo, agradeciendo la participación siempre de la mano de su esposa, la señora Margarita. Muchas gracias, Mago, y por supuesto este binomio tan bonito con la directora. Muchas gracias, licenciada. Agradezco a todos los miembros del Presidium y a todo el trabajo que vienen haciendo el equipo de DIF de Tamazula. Muchas gracias a la licenciada de Trabajo Social que el día de hoy nos acompaña. El estar aquí como delegada para mí es un gran honor, el estar representando aquí al maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, nuestro gobernador del estado de Jalisco, y por supuesto a la señora presidenta, a la señora Lorena Arriaga de Sandoval, que por mi conducto reciban ustedes el más cordial de los saludos, y en representación de ellos comentarles que el sistema DIF Jalisco sigue trabajando de la mano con los DIF municipales. En esta ocasión, aquí en Tamazula de Gordiano, estamos entregando con este apoyo de Contigo DIF, vamos a beneficiar a 241 familias en las diferentes comunidades de aquí de Tamazula. El día de hoy, déjenme decirles que este gran proyecto que está manejando el gobernador del estado en coordinación hoy con el DIF de Tamazula es para beneficiar a las familias más vulnerables, a las familias con discapacidad. En este día, déjenme decirles que el gobernador está preocupado y ocupado por el bienestar de las familias y con estas despensas el día de hoy nos unimos a un esfuerzo más del gobierno del estado, un esfuerzo más hecho de la mano también de los municipios, como es el día de hoy, el hecho por Tamazula. Tenemos el gusto de seguir fortaleciendo a las familias y pedirles que el logro que se está haciendo y que se está llevando el día de hoy aquí en Tamazula, lo sigan ustedes disfrutando.
es un apoyo más para fortalecer su economía y decirles que el gobernador sigue trabajando de la mano de su esposa para que los recursos seguirán llegando aquí a Tamazula. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la licenciada por su presencia y cedo el uso de la voz a nuestro presidente municipal, el técnico José Luis Amezco Arias. Pues primero que nada agradecer a la delegada por parte del DIF en esta región. Mónica, de verdad, gracias, gracias por todo ese apoyo que nos ha brindado. Llévele un mensaje a la señora Lorena, al gobernador del estado, de que aquí en Tamazula estamos trabajando por la gente que menos tiene, por la gente más vulnerable, y que así lo vamos a seguir haciendo siempre de la mano de ustedes y con ese apoyo que nos ha dado siempre. Gracias de verdad por su presencia. Agradezco de verdad la presencia de mi gente del ayuntamiento, también de Lupita, de la señora Adriana, gente que está en participación ciudadana, gente que está en asistencia social y que está haciendo su trabajo ahí en la administración también para poderles ayudar a ustedes. Agradezco la invitación a mi esposa Margarita, a Berta, la directora de aquí del DIF, que están haciendo un gran trabajo. A Violeta, ese gran trabajo que están haciendo aquí es para nosotros muy importante como administración. Decirles que el día de hoy estamos entregando despensas a más de 100 familias de un programa muy importante que tiene el gobierno del estado, el señor Jorge Aristóteles Sandoval, nuestro gobernador, con su esposa Lorena, que hoy se entregan las despensas en una primera etapa. Pero viene una segunda etapa en donde se van a entregar sillas de ruedas, bastones, medicamentos, pañales para gente de la tercera edad, para poder apoyar a la gente que menos tiene, la gente que nunca recibe un apoyo. Hoy estamos trabajando y preocupados por ustedes. Que sepan que esta administración municipal tiene que trabajar sobre muchas necesidades que tenemos. Tenemos necesidades en salud, tenemos necesidades en educación, en pavimentación de calles, en infraestructura, en vialidades. Hoy debo de darles a conocer y quiero comentarles que estamos a punto de arrancar la obra para echar a andar un hospital de primer contacto, un hospital que está allá junto al CONALEP, que tiene 12 años allá abandonado. Ya tenemos el acuerdo con el gobierno del estado, con el señor gobernador, para invertirle y a fin de año esperemos ya tenerlo terminado. Se van a invertir 15 millones de pesos, 4 millones va a poner el municipio, 11 millones va a poner el gobierno del estado, más todo el equipamiento. Hoy acabamos de arrancar una obra de pavimentación en la colonia del Bosque, donde vamos a invertir casi 4 millones de pesos. En estos días arrancamos en San Juan de la Montaña 3 calles que se van a pavimentar. Vamos a arrancar en el Tulillo, otras 2 calles, todo el ingreso principal y la zona centro se va a pavimentar. Estamos arrancando en Vistahermosa, un pequeño andador ahí, ya hicimos un parque infantil, ya desasolvamos el río, traemos un drenaje de la colonia de arriba que en unos días más estaremos arrancándolo. Y así en cada delegación pudiéramos irnos diciéndole todo lo que traemos. Algo importante, nosotros tenemos un rezago muy importante en vivienda. En unos días ya estuvieron las empresas del arranque de a la obra, se van a hacer 100 cuartos adicionales para beneficiar a 100 familias. 100 familias que tienen necesidad de crecer su vivienda porque ya no caben dentro de la vivienda. Creció un hijo, se casó, se llevó la familia y ya no cabían en esa casa. Hoy estamos nosotros trayendo 100 cuartos adicionales, más estamos trabajando muy de la mano con nuestro diputado federal, el esposo de la señora Mónica, José Luis Orozco, que gracias a él hoy arrancamos la construcción de esa calle, pero estamos trabajando sobre los pies de casa, para las familias que no tienen vivienda, para la gente que no tiene dónde vivir, está rentando, estamos buscando la posibilidad, ya tenemos el terreno, estamos buscando los recursos en el gobierno federal para poderles apoyar. De verdad, tengan la seguridad de que este gobierno se preocupa por ustedes, por eso quise estar el día de hoy aquí, para decirles que no descuidamos a la gente que menos tiene, que estamos siempre pensando en ustedes, siempre queriéndoles traer los mayores beneficios que podamos para que ustedes puedan vivir mejor. De verdad, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. Me da tristeza que haya gente que no esté aquí, porque no tenía para poder venir. Ahorita se acaban de ir a la garita a traer unas familias que no tienen ni siquiera para el pasaje para venir por su despensa. Eso nos da tristeza y eso como administración nos duele. Es por eso que damos esas facilidades y la gente que no tenga para poder estar aquí, nosotros la vamos a llevar, vamos a ir a traerlos como fueron ahorita por unas gentes de la garita
que no se podían venir porque no tenían para poder estar aquí el día de hoy. Eso, la verdad, duele como administración porque nosotros queremos que nuestra gente salga adelante. Y por eso vamos a seguir luchando, siempre de la mano de nuestras autoridades del Estado, la señora Mónica. De verdad, quiero que hagamos ese compromiso de trabajo por esta gente, que son la gente que menos tiene, la que se levanta diario en las mañanas a echar lonche, las que se van al campo, la que de repente no tiene ni siquiera para ir a moler al nixtamal, los que se levantan y no tienen para darle de comer a su familia. Esa es la gente por la que tenemos que trabajar y es el compromiso que tenemos como administración, porque si alguien sabe de eso somos nosotros, porque de allá venimos. Gente que nos hemos esforzado toda la vida para salir adelante y sabemos que hay muchas necesidades. Hay quien no se imagina que una familia amanezca en la mañana y no tenga ni siquiera para comprar un litro de leche. Cuando nosotros sabemos que sí existe mucha gente aquí en Tamazula, que así amanece en las mañanas. Y por esa gente es por la que estamos trabajando y terminando a veces a las 11 de la noche ahí en la presidencia y yéndonos a México, yéndonos a Guadalajara, yéndonos a todos lados para traer esos beneficios para ustedes. Muchas gracias de verdad por su presencia y aquí estamos a sus órdenes. Ahí tienen un buen amigo en la presidencia. Gracias. Muchas gracias, presidente municipal. Y bueno, el agradecimiento principal es para todos ustedes que nos acompañaron. Gracias, señora, por su compañía. Gracias a la presidenta del DIF también. Y decirles que en este gobierno estamos preocupados por el que más necesita. Y no nada más preocupados, sino también ocupados en un trabajo constante en beneficio de la ciudadanía. En este momento se va a nombrar lista conforme los tienen ya agrupados para hacer la entrega de sus despensas.